bueno, proceder a la presentación de nuestro ponente, nuestro queridísimo amigo y compañero Jonas Ipurua, que nos faltan palabras porque parece para agradecer pues, esa presencia suya aquí. Yo no me voy a extender mucho en el currículum magnífico que creo que es todo reconocido, profesional, académico, estudiista, porque todos sabemos que es psicólogo clínico, catedrático de universidad, director de la Universidad Central de Venezuela, excelente orador, escritor, etc. Podríamos extendernos, pero por cuestión del guión y por el tiempo que tenemos para la presentación, solamente me gustaría manifestar un sentimiento que creo que es compartido por la entidad y por muchos de los aquí presentes, que John encarna en su persona los mejores valores del ideal espírita cartesista. Una persona honrada, libre pensadora, racional, tolerante, defensor acérrimo de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la dignidad del hombre. Creo que John es un referente fundamental en el pensamiento espiritista actual y que se va por mucho tiempo. Y antes de finalizar la presentación, solamente manifestar una cuestión que me afecta a mí personalmente, que es, quizás yo hoy estoy aquí con vosotros compartiendo ilusionadamente este día, porque un día yo asistí, hace unos años, ya varios años, a una conferencia de Jonas Ipurua en Barcelona. Y yo ese día sentí, podríamos decir como a veces a todos nos puede pasar en la vida, como una revelación. Yo sentí que el velo que a mí, mi pensamiento, mi manera, mi filosofía, mi espiritualidad, que podía ir por otros caminos, yo me corrió el velo. Y por tanto, a mí ese día lo tendré siempre presente. Y quizás ese día es el motivo de que hoy esté aquí, presentándolo con todo el cariño y con todo el agradecimiento. Sin más dilación, cedo la palabra a nuestro queridísimo Jonas. Muchas gracias, Manel. Me honran esas palabras. Amigas y amigos, un feliz día, una feliz tarde para todos. Pues me siento halagado, honrado, complacido con la invitación que me han extendido mis queridísimos amigos de Fraternidad Humana, institución a la que sigo desde hace muchos años. No tantos como hoy cumplimos, obviamente, pero sí varias décadas. Y la amistad se renueva. Cada vez que vengo a Terraza, la amistad se renueva al encontrar antiguos miembros, nuevos, y siempre pensar en aquellos que se marcharon, a quienes conocimos y que estoy seguro nos acompañan, como nos acompaña Miguel Vives y toda aquella galería extraordinaria de figuras, de mujeres y de hombres que desarrollaron la enorme aventura de iniciar una sociedad espírita en 1872, a pocos años de la desencarnación de Allan Kardec. Muy honrado y muy agradecido por esta invitación, y me complace tanto estar aquí, y no puedo menos que evocar un recuerdo cuando ya hace más de 5 décadas conocí, tuve la fortuna de conocer la doctrina espírita en el movimiento CIMA. Allí circulaban los libros de Kardec, de nuestra querida Amalia Domingo y Soler, de Geley, de Bozano, de Delán y otros autores, y allí estaba, siempre reproduciéndose y siempre distribuyéndose y siempre leyéndose la guía práctica del espiritista de Miguel Vives. De modo que fue muy importante para las instituciones, además de Cataluña, España, Portugal mismo, donde hubo traducción en la lengua del portugués de Portugal en su tiempo, luego del portugués de Brasil, y la enorme cantidad de traducciones de la obra de Vives, con distintos títulos además, siempre el mismo texto, en América. De modo que la figura de Miguel Vives se extiende, se prolonga mucho más allá de su terraza local
y ha enriquecido la cultura espírita hasta nuestros días. Porque puede ser que alguna palabra pierda en uso, puede ser que alguna idea se exprese mejor conforme al progreso, pero la esencia moral, espiritual, de eternidad, de que está investida la obra de Miguel Vives, como la de Amalia, la de otros pioneros, es eterna, es permanente. Y por eso será un texto y un recuerdo que siempre tendremos. Agradezco y felicito a Fraternidad Humana por este sesquicentenario de su fundación. Añado a lo antes dicho por quienes me han antecedido, añado que en términos de institución activa, es la más antigua del planeta. En términos de institución activa, porque ni aún los 40 años de sombras dictatoriales pudieron erradicar el sentimiento, quizás casi de catacumbas, de mantener los fundadores de Fraternidad Humana, mantenerse en el siglo XX con sus lecturas, sus sesiones mediúmnicas, sus referencias espíritas. Por eso se puede considerar que Fraternidad Humana no sufrió el hiato de la dictadura, sino que continuó. Mientras que otras instituciones espíritas en Cataluña, en España, en América, incluso fundadas antes que Fraternidad Humana, pues con el tiempo concluyó su actividad. Por eso hay instituciones, la primera sociedad espírita del mundo fue fundada por Kardec, obviamente en 1858, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Y luego siguieron en Francia y mismo aquí en España y en otros lugares de Europa y luego en América, instituciones. Pero Fraternidad Humana tiene la característica, y es un motivo de enorme satisfacción, de que a pesar de los avatares, de las circunstancias, de las dificultades, logró permanecer. Y oye, he aquí que estamos recordando y celebrando y conmemorando 150 años, siglo y medio de actividad. No podemos vivir de las glorias del pasado, eso es cierto. Ninguna institución y ninguna doctrina, si bien evoca el pasado con satisfacción, con buen sentimiento de orgullo en el correcto sentido de esta palabra, no se puede vivir siempre de las glorias del pasado. Pero sí se puede aprender de ese pasado. Y lo que significaron aquellos pioneros espiritistas en la península y en las Canarias, además de Miguel Vives, Amalia, el vizconde de Torres Solanot, Manuel Navarro Murillo y tantos más, lo que ellos significaron fue una lección de no sólo de vivencia y de convicción espírita, sino una lección de que habían entendido la filosofía espírita en el área en la que hoy queremos hablar, como visión humanista. Es decir, colocando en la centralidad del pensamiento al ser humano. Concibieron el espiritismo por el ser humano, para el ser humano, tanto en su dimensión encarnada como en su dimensión desencarnada. Porque en la visión espírita, y de ello luego hablaremos, el humanismo a que nos referimos es un transhumanismo interexistencial. Tan humano es el encarnado como el desencarnado. De modo que hay una ampliación del concepto humanista a la luz de esa dialéctica espiritualista y reencarnacionista, inmortalista del espiritismo, que lo hace pasar del humanismo clásico, humanismo espiritualista clásico, al transhumanismo interexistencial y comunicacional en la relación de ambos mundos. Y decía
que hay una enorme lección, y hoy siento que es el momento justo para recordarlo. Hay una enorme lección de aquellos pioneros, y hoy es el momento para recordarlo. Porque ellos entendieron, si bien su convicción nació de experiencias particulares, como la que cuenta Miguel Vives, la que cuenta Amalia y otros más, la convicción se cimentó en el hecho experimental de la comunicación de los espíritus. Lo que era teoría se hizo vivencia, experiencia práctica. Pero no circunscribieron el espiritismo a una comunicación con el más allá, sino que entendieron que esa comunicación mediúmnica era la base, en términos éticos y sociales, para ser aplicada en el más acá. Partir del más allá para aplicarla en el aquí y en el ahora. Y por ello, esa visión que tuvieron, con ella transformaron su acción en el modesto grupo espírita en un relacionamiento social que hasta el día de hoy sigue siendo admirable. Porque cuando leemos de las publicaciones, de los trabajos, de las actas de las sesiones y de su actividad concreta, ellos entendieron el espiritismo al servicio del ser humano y al servicio de la sociedad, y no en una autorreferencia para complacerse recibiendo mensajes mediúmnicos, que son útiles, que son bonitos, que son consoladores, pero que están en función de un relacionamiento con el mundo que les rodea. Y por ello, aquellos pioneros en Cataluña, en España y en otros lugares, hicieron de los centros espíritas focos de irradiación cultural. Hicieron de los centros espíritas entes dinámicos para la creación de bibliotecas populares, en tiempos en los cuales la lectura era un privilegio de pocos. Hicieron de los centros espíritas herramientas para educar a la gente sin discriminación, y particularmente con una gran sensibilidad por los obreros, por los trabajadores, por los desheredados de fortuna, por los más simples, por los más sencillos. Incluso aquellos centros espíritas se preocuparon por crear escuelas, dando un mensaje clarísimo, kardecista y espiritual, de que el espiritismo es fundamentalmente educación. Educación en la espiritualidad y educación en los valores generales del crecimiento personal. Además, iban a las cárceles y, bajo la comprensión espiritual del delito, entendían que aquellas personas, si bien la sociedad se protegía de ellas, reduciéndolas, la verdadera regeneración estaba en la educación de los detenidos. Y como lo cuenta Miguel Vives en el discurso famoso que hizo, ampliamente aplaudido de pie, en el primer Congreso Internacional Espiritista de 1888, celebrado en Barcelona, donde la concurrencia de americanos y europeos se puso de pie cuando leyó una carta de más de 30 detenidos en las cárceles que se habían regenerado moralmente a partir de la lectura del libro Los Espíritus. Y la educación que transmitían aquellas personas, aquellas mujeres y aquellos hombres, era una educación fomentada en valores como el laicismo, la educación laica, la necesidad de que la educación no estuviese al servicio de ninguna teología, sino al servicio humano. No para fomentar ninguna creencia religiosa, sino una creencia espiritual, que partiendo de Dios y la espiritualidad, les diese valores a aquellas personas. Fomentaron una educación libre pensadora, sobre la premisa de que no es suficiente creer, es necesario saber. De modo que la obra extraordinaria de aquellos pioneros, hoy debemos honrarla.
los centros espíritas del siglo XIX y una parte del siglo XX, pero en aquel siglo XIX, eran respetados en la sociedad por las autoridades. El recelo naturalmente de la iglesia, como era natural, como recelo había a toda manifestación libertaria, progresista, de avanzada. Pero aquellos centros espiritistas mantenían contacto con sus homólogos. Por ejemplo, había relaciones entre los espiritistas y los teósofos, que es también una corriente espiritualista de gran alcance. Ya en su tiempo se enamoraron de las enseñanzas de Zamenhof, y de una u otra manera sentían que el esperanto respondía a la aspiración de, ante la diversidad del Babel de las lenguas, hubiese una segunda lengua que uniese a todos los seres humanos. Y se hicieron esperantistas, y se hicieron naturistas, se hicieron socialistas, anarquistas, gente de avanzada, siempre sobre la base general de las convicciones kardecistas. De modo que hoy los honramos y debemos sentirnos inmensamente felices de que una institución físicamente mantenga ese legado extraordinario, que es, además de todo, de un legado espiritista, un legado de humanismo. El humanismo es una sensibilidad, es un término genérico. Cualquiera que vaya a un diccionario o una obra especializada se va a encontrar con un concepto de amplios alcances. No es fácil aprenderlo en un manual, en cuatro párrafos, porque el humanismo permea la evolución humana en todos los tiempos, expresada de muchas maneras, con palabras distintas, pero en esencia recuperando la necesidad de colocar al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones. Unos humanismos buscando la relación del ser humano con Dios, pero sin descuidar por Dios al ser humano. Otros humanismos incluso negando la idea de Dios, preocupados por la centralidad humana. Pero en todos los tiempos hemos encontrado expresiones de humanismo. Si miramos rápidamente, en el siglo VI antes de Cristo, nos vamos a encontrar en Oriente con expresiones filosóficas, filosófico-religiosas, claramente humanistas. Siddhartha Gautama, el Buda, expresó una filosofía humanista basada en la compasión, que es una palabra hermosa. Compasión hoy modernamente la llamamos empatía, la llamamos modernamente alteridad. Podemos hablar de ella como fraternidad y solidaridad, pero Buda decía que la compasión es la que nos lleva a entender lo que nos rodea y sobre todo la vida en todas sus manifestaciones y la vida humana en particular. Y junto a Buda, en aquellos tiempos, la filosofía humanista de Confucio, filosofía normativa para regular la sociedad y hacerla avanzar desde costumbres decadentes hasta mejoras en el comportamiento y en ese valor tan importante que es el respeto a las personas y el respeto a los ascendientes, a quienes nos han precedido y nos han dado la vida. Por eso esa filosofía hasta el día de hoy hace que en esas culturas la persona mayor, en lugar de ser un desecho o un trasto, es alguien a quien venerar y respetar, valorando su experiencia. La filosofía eminentemente psicológica de Lao Tse, claramente humanista, en otro ángulo mirando el humanismo a partir de la transformación de la conciencia, que daría origen a manifestaciones como el taoísmo posterior. Y vamos a encontrar así humanismos diversos, hasta llegar, obviamente, a la figura de los griegos, a los que nos dieron la racionalidad como sistema
y crearon la filosofía, al menos en los términos académicos occidentales en que la conocemos ahora. Los primeros griegos se preocuparon fundamentalmente por el cosmos, por la physis. Eran filósofos cósmicos. Se preocupaban por el mundo que les rodeaba, de qué estaba compuesto, cuáles eran los elementos fundamentales, qué había allí o por qué estaba allí. Pero llegó un momento, creada la filosofía como expresión de la razón antes que el mito, llegó el momento en que aparecieron aquellos que dijeron: pero es necesario que nos fijemos primero en la criatura humana. Y aparecieron unos divulgadores de la filosofía que hicieron su labor, porque reconocían que el ser humano debía estar en el centro, pero lo colocaron en tales términos que evadían el sentido de la verdad. A ellos se les conoce en la historia de la filosofía como los sofistas. Los sofistas eran humanistas, tan ultrahumanistas, que uno de ellos, quizás el más célebre, Protágoras, decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Una exageración, pero mostraba su humanismo radical. Solo que el sofista, que era un buen orador, un buen retórico, se introdujo en una Grecia donde eso era despreciable, introdujo la práctica de cobrar por las enseñanzas que verbalmente se transmitían. Fueron los primeros maestros que cobraban por oratoria. Y como cobraban por ello, vendían sus ideas. Si alguien contrataba un sofista para que defendiera una tesis, recibía un pago por ello. Pero esa misma persona, ese mismo sofista, que convencía a un público de una verdad, si le pagaba más, otro podía convencerle de la verdad contraria. Donde la verdad tenía un sentido de relatividad tal que carecía de la base espiritual fundamental para un pueblo. Es ahí donde aparece la enorme figura de Sócrates. Gran orador, gran expositor, gran educador, pero dotado de algo, convencido de que el ser humano era el centro, pero dotado de algo de lo que carecían los sofistas. Sócrates, dotado del Espíritu Sagrado, del Espíritu de la revelación espiritual, dotado del sentido de trascendencia, de la que hoy también han hablado los dignos oradores que me han antecedido, de los cuales hemos aprendido mucho hoy. Sócrates, dotado, insuflado de ese ánimo, venció a los sofistas y salvó para el mundo de la cultura occidental el sabor del conocimiento humano en términos de verdad y no sujeto a las contingencias de lo que a alguien le parecía o no le parecía lo verdadero. Sócrates inaugura el período de la antropología filosófica, del humanismo filosófico. Y por supuesto sabemos de él, porque era un predicador oral, sabemos de él gracias a su gran discípulo, al que tuvo la virtud de plasmar en la escritura aquellas enseñanzas. Y nos vamos a encontrar con la enorme obra de Platón, que tiene como personaje, como interlocutor, a Sócrates, pero que no es exactamente Sócrates quien allí dialoga, sino el propio Platón, inspirado en su maestro. La obra de Platón tiene tal vigencia hasta el momento actual que es permanentemente sometida a estudio, a revisión y a reflexión. Un teórico del conocimiento, un epistemólogo, un gran filósofo, Alfred North Whitehead, dijo, posiblemente exagerando, dijo: toda la filosofía en 2000 años consiste en notas al pie de página de la obra de Platón. Naturalmente que hay una exageración pedagógica en ello, pero nos da una idea
de la enorme importancia del pensamiento de Platón. Y hasta uno de nuestros colegas clínicos hace unos años puso de moda una obra interesante, ¿eh? Menos Prozac y más Platón, dando un rumbo a una psicoterapia menos organicista, menos farmacológica y más dirigida a estimular los valores espirituales. Sin siempre las exageraciones, que hay que tener cuidado. El hecho es que el humanismo estuvo en Grecia a partir de Sócrates, de Platón, en otra dirección lógica con Aristóteles, y nos vamos a encontrar con un salto cualitativo 5 siglos después, cuando aparece Jesús. Cuando aparece aquel predicador en Galilea con un mensaje renovador, con un mensaje transformador, un mensaje que sintetizaba todo lo hermoso del pensamiento anterior. Y sin querer crear una religión, como infelizmente se creó después, sino más bien una profunda filosofía de amor, una filosofía espiritualista, una filosofía para reivindicar del antiguo concepto judaico del Dios castigador por la visión del Dios amor y por la doctrina del perdón como camino de liberación, Jesús nos dio un ejemplo hasta la actualidad y por siempre de humanismo profundo. Tengo por Jesús el respeto al gran humanista que fue, hijo de su madre y de su padre como todos somos, y no de ningún Dios, o en última instancia, tan hijo de Dios como lo somos todos también. Ese Jesús, de él dijeron los espíritus, cuando Kardec pidió una referencia, pidió la idea al mundo espiritual. ¿Puede el ser humano aspirar a la perfección en la tierra? Y los espíritus dijeron, perfectible sí, perfecto Dios, pero el ejemplo del camino hacia la perfección lo tenéis en Jesús. Ved a Jesús y seguid por allí. El humanismo se ve de alguna manera reducido durante varios siglos, aproximadamente 14 siglos siguientes, donde el cristianismo deja de ser esencialmente la doctrina de los desheredados, de los perseguidos, de los oprimidos, y pasa a tener el control institucional en Occidente. Y pasa a ser el cristianismo de la fastuosidad, de los grandes templos, de las instituciones eclesiásticas, de los pontífices que se eligen, se quitan o se ponen en luchas por el poder político, donde lo espiritual se reduce en función de lo temporal y el humanismo decae, siempre habiendo las diferencias del caso y las excepciones. Pero el humanismo decae durante 14 siglos porque había la idea transmitida desde la cultura oficial, religiosa y política de que Dios debía estar en el centro. La cultura teocéntrica era la que daba base a la cultura teológica de la filosofía y a la cultura teocrática del poder. Hasta que finalmente aparecen, 14 siglos después, pensadores que de una o de otra manera comenzaron a recuperar el pasado glorioso de la humanidad. Comenzaron a aparecer literatos, poetas, escritores, filósofos, reformadores que dijeron, ¿cómo podemos despreciar el aporte de la cultura clásica grecorromana? ¿Cómo podemos dejarla de lado porque supuestamente es una cultura pagana, como se divulgaba? No, allí está la base. En lo grecorromano está la base de lo filosófico, está la base de lo jurídico, está la base de un pensamiento abierto. Y aquellos intelectuales y aquellas personas cultas comenzaron desde la península italiana
a reivindicar un concepto de tomar de nuevo, revisar el pensamiento griego y romano, latino, y a partir de allí colocarlo al servicio de la lectura para que las personas se instruyeran. Volvieron a tomar aquellos textos que estaban apartados, los tradujeron, incluso osaron traducirlos a lengua distinta al latín, los expresaron en lenguas romances para que la gente y no solo el clero pudiera leerlos, y comenzaron a expresar un movimiento de ideas que la historia registra con el nombre de humanismo clásico. Hablamos de pensadores y escritores tan brillantes como Boccaccio, como Petrarca, maestros de las letras, que reivindicaron las lenguas neolatinas para colocar los estudios de humanidades al servicio de la gente. Y fue dando origen a un enorme movimiento cultural que recogemos, que se recoge en los diccionarios con el nombre de humanismo. Es un humanismo histórico, más sistemático y más organizado que el humanismo de pensadores anteriores, desde Buda hasta Jesús y hasta la Edad Media. Ese humanismo ya así establecido permitió otros movimientos. Aparecieron pensadores brillantes que desafiaron incluso lo establecido. Giordano Bruno, Pico de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo, Antonio de Nebrija, Juan Luis Vives y muchos otros más que crearon las bases del humanismo europeo. De allí se desprendió el espíritu de la Reforma Protestante. Y Martín Lutero y otros fueron capaces de desafiar al poder corrompido de la Iglesia con sus indulgencias y sus cobros de tarifas indebidas, profanando lo sagrado en un delito de simonía, y lograron la reforma, reivindicar un espíritu más básico del pensamiento de Jesús y de la doctrina de Jesús. Aunque la reforma, como lo sabemos, luego cristalizada en otras iglesias también intolerantes, fue un enorme avance. Le dieron a las personas el derecho a leer la Biblia en su lengua natural, le dieron a las personas el derecho a pensar con cierta libertad, a despojarse del culto a las reliquias y del culto a las imágenes, pero aún así no logró romper del todo los moldes dogmáticos del cristianismo. Pero fue un enorme avance. Y ese humanismo histórico va a coronarse dos siglos después, en el 500, en el 600, en el 400, en el 500, en el 600, donde aparece aquel movimiento maravilloso que es la coronación del humanismo, que se llama y se llamó el Renacimiento, que no solamente expresó en letras, en filosofía, en poesía, en traducciones, la enorme riqueza, no solamente le devolvieron a las personas textos desaparecidos, como los palimpsestos, que eran los textos clásicos griegos que habían sido borrados por los copistas en los monasterios para colocar sobre ellos textos cristianos, porque supuestamente aquello era pagano. Y lograron limpiar los palimpsestos y fue así que el mundo recuperó el conocimiento de la enorme cultura griega, latina e incluso asiática y neoplatónica. De modo que el Renacimiento, además de eso, tuvo la hermosura de darnos las más geniales obras del arte. Y es así que desde Florencia y el desarrollo de las universidades y de las grandes escuelas de arte, donde mecenas como los Medici apoyaron a los artistas, que entonces, como ha ocurrido hasta nuestros días, pasaban más hambre que un maestro de escuela, y lograron con el apoyo del mecenazgo
darnos aquellos genios con obras inmortales, las obras de Rafael, de Botticelli, de Donatello, de Miguel Ángel. Y permítame destacar y singularizar a la figura que sintetizó en la curiosidad universal, en el deseo de saberlo todo, en la búsqueda de todos los saberes, reunir la ciencia, la cultura, la poética, la pintura, el dibujo, la arquitectura, la mecánica, la hidráulica, reunirlo todo en un saber. Hablo de la inmortal figura de Leonardo da Vinci, el gran humanista y renacentista, que sintetizó ese espíritu histórico de abrir las mentes a la libertad creadora, de romper moldes y modelos, de abrirse incluso a la experimentación, a veces hasta pagando el precio de que un fresco o un lienzo se deteriorara con el tiempo. Pero en su esfumato y en sus materiales utilizados, corría hasta el riesgo de que se deteriorara a cambio de buscar nuevas fuentes del saber y del arte. Ese humanismo renacentista llegó para quedarse. Ya no habría manera de perderse. Y lo veríamos en los siglos posteriores. El siglo XVIII, el siglo de la razón, donde se reivindicó la razón humana como valor central, sin romper necesariamente con la fe, pero sí darle a la racionalidad el valor central que va a marcar la cultura moderna hasta nuestros días. Y aparece el iluminismo, doctrina de los místicos, que tomando bases cristianas o neoplatónicas, hablaban de la iluminación, de la experiencia de la luz. Y aparece ese gran fenómeno, ese extraordinario movimiento que se llamó la Ilustración, del cual derivamos hasta nuestros días el derecho a la libertad creadora, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a no ser castigado ni perseguido por las ideas que tenemos. Es la Ilustración, la filosofía que reivindica esa condición humana. Y de la Ilustración vamos a encontrar los grandes movimientos del siglo XIX, donde desde diversos campos filosóficos, científicos, sociológicos, van a dar las nuevas directrices del pensamiento moderno. El siglo XIX, gracias a todo lo anterior, hizo posible los enormes desarrollos de la ciencia, de la física. Desde Newton en adelante, la biología, rompiendo el modelo creacionista para dar origen al modelo, al pensamiento evolucionista del darwinismo, el positivismo de Comte, el marxismo prometiendo la redención de los proletarios, el anarquismo libertario despotricando del autoritarismo. Y es el siglo XIX, el siglo en que aquel profesor francés, Hippolyte Léon Denis Sarrivail, estudiando las manifestaciones de las llamadas mesas, parlantes o giratorias, va descubriendo que tras esas manifestaciones aparentemente pueriles, se esconde una causa invisible, agente productor de esas manifestaciones. Y lo que para algunos había sido una diversión de salón, se convierte en la base teórica y experimental de un gran movimiento de ideas, que en algún momento también lo sería de masas, un gran movimiento que es el espiritismo, del cual la inmensa mayoría de los que aquí estamos, yo creo que todos en general, nos sentimos inmensamente felices de que en esta vida lo hayamos conocido, lo hayamos disfrutado, lo estemos disfrutando y lo disfrutemos cada vez que de él hablamos. El espiritismo, amigos, y abrevio por razones de tiempo, el espiritismo es un humanismo.
me he permitido escribir un trabajo para el libro que se presenta hoy acá, por los 150 años de Fraternidad Humana, con un trabajo sobre el tema titulado así por mi parte, El espiritismo es un humanismo. Y esta es una frase en la que he parafraseado a un estupendo filósofo contemporáneo, Jean-Paul Sartre. Sartre, en una famosísima conferencia en París, el gran creador de la filosofía existencialista moderna, presentó esa conferencia, luego divulgada muchísimo en libros, titulada El existencialismo es un humanismo. Porque no se le escapaba a un gran pensador como él, no se le escapaba que una doctrina de suyo materialista, como el existencialismo, y no solamente eso, sino atea, que declaraba que el hombre es una pasión inútil, o como decía Ortega y Gasset en el existencialismo español, la esencia del hombre es no tener esencia. En esa visión existencialista, atea y materialista, negadora de Dios, negadora de la espiritualidad y de la trascendencia, ¿cómo lograr que ese existencialismo fuese reconocido como humanista si solo se limitaba a la corporalidad fisiológica? Lo hizo bien, brillantemente, como todo lo que hacía Sartre, desde una perspectiva que naturalmente nosotros no compartimos como deístas y como espiritualistas y reencarnacionistas que somos. He tomado esa frase sartriana para decir el espiritismo es un humanismo. Y me permito allí decir lo que antes señalé, es un transhumanismo. Porque a diferencia de otros humanismos, incorpora la dimensión del ser desencarnado, trascendente, que evoluciona desde formas muy simples de la vida, y luego creado simple e ignorante por Dios, sigue toda la cadena evolutiva hasta el Homo sapiens, hasta los desarrollos actuales. El espiritismo es un humanismo, porque por donde se le mire, tiene las características para entroncar con toda la historia de estas ideas. Es un humanismo peculiar, particular, y yo siempre invito a mis compañeros espíritas a que no renunciemos a esta bandera, el humanismo espírita, que nos da vigencia, que nos da frescura, que nos da lozanía, que nos da sentido actualidad. Porque hay un despliegue de humanismos tal que nos demuestra que esta es una palabra muy a gusto del consumidor. Es una palabra que gusta y cada doctrina trata de incorporarla como adjetivo. Por eso tenemos un humanismo existencialista, tenemos un humanismo ateo con brillantes expositores, tenemos el humanismo cristiano, desde Kierkegaard y muchos otros pensadores hasta nuestros días. Tenemos un humanismo marxista, decía, tenemos un humanismo anarquista, tenemos un humanismo positivista. Y nosotros nos permitimos, junto con muchos otros pensadores, reivindicar una idea que queremos que ningún espírita de verdad la suelte. El espiritismo es un humanismo, y lo es porque nuestra idea de Dios no excluye la importancia del ser humano. Porque Dios, en la visión espírita, no es el ser personalizado, antropomórfico, castigador, sino la causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema, y no por tanto en la reducción mental nuestra, de nuestras imágenes, no un ser humano allí en el cielo, sino la fuerza inteligente de la que a duras penas tenemos una intuición de su función, a la cual Kardec se aproximó y los espíritus en la codificación como la idea de las leyes naturales o divinas, son las propias leyes de Dios en acción. Como un intento de salir del antropomorfismo de la idea de Dios, que es muy difícil, para colocar a Dios en su acción omnipresente en las grandes leyes universales. El espiritismo, siendo deísta, es humanista, porque sigue siendo el ser humano el centro de su preocupación. El espíritu preexistente al nacimiento, existente y dirigiendo la vida,
y sobreviviente a la muerte, ese espíritu humano, aprendiendo, cayendo, levantándose, siguiendo adelante. Y en la visión reencarnacionista, el espíritu es la expresión de ese proceso evolutivo, donde la nada y la casualidad dejan de tener sentido, para que haya teleología, direccionalidad, para que tenga sentido la existencia. Y no hay, en nuestra opinión, respetando cualquier otra, no hay un concepto de la vida más amplio, más completo, que nos permita entender la trascendencia y la continuidad evolutiva que la doctrina, la excelsa doctrina, la tradicional y siempre moderna doctrina de la reencarnación. El espiritismo es un humanismo, porque la comunicación con los espíritus no es comunicación con ángeles ni con demonios, figuras fantasmagóricas de las creencias religiosas. Es la comunicación con nosotros mismos en otros planos de la evolución. Es comunicación humana, donde todos los procesos de la comunicación están presentes. El emisor, el receptor, los canales, los códigos, los mensajes. Es un proceso de comunicación humana, porque los espíritus desencarnados en diferentes niveles evolutivos son seres humanos, y la muerte o desencarnación no transforma a nadie, porque natura non facit saltum. La naturaleza no da saltos, la naturaleza es evolución, y evolución es continuidad, sin saltos, mutaciones a veces, pero todo en una ley de continuidad. Por eso el fenómeno mediúmnico es comunicación humana, igual que la idea de la pluralidad de mundos habitados que deja, tiene en el ser humano una referencia en tanto que observador e investigador. Debo concluir, amigos, cortando la idea, pero no puedo dejar de decirles algo más, porque quedaríamos tan truncados en esto. El humanismo espírita, y quizás esto es lo más hermoso, y me voy a permitir decir algo más. El humanismo espírita posee tal sentido de belleza, de modernidad, que es una, como decía Miguel Vives, una auténtica guía práctica para el espiritista en primer lugar, que ha de poner en práctica lo que predica. Pero históricamente, el espiritismo como humanismo, desde el siglo XIX hasta nuestros días, estuvo siempre al lado de las causas más nobles y más justas de la humanidad. Los espiritistas sintieron como propio, y lo sentimos hasta nuestros días, la trilogía laica que luego se sentaría en la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. La libertad. El espiritismo es doctrina de libertad. Y por eso es diferente de todo tipo de abusos, de despotismos, de autoritarismos y de totalitarismos. Y que no le quede ninguna duda a cualquiera espírita o no, que un auténtico espírita no respalda dictaduras de ninguna clase, del signo que sea o de la ideología con que se presenten. Que las dictaduras son iguales, sea donde sea. El espiritismo es mensaje de libertad personal, libre pensamiento, libertad de conciencia, libertad de ideas, libertad de expresión, libertad de asociación, y cualquier castración a la libertad es una negación del espíritu. Un espírita se siente henchido de satisfacción al defender la libertad y no estar a gusto con ninguna forma de opresión en el nombre de ninguna bandera. Y es doctrina de igualdad, porque para los espíritas no nos conformamos con reunirnos en la mesa mediúmnica para recibir mensajes de los espíritus, que son muy buenos y muy útiles. Es la base experimental del espiritismo. Pero para nosotros es, y en los tiempos en que corren ya el proceso evolutivo hacia un mundo de regeneración moral y social, para nosotros es insostenible la carga de injusticias sociales y de desigualdades que todavía afectan al mundo. Creemos en la igualdad. Igualdad
étnica, igualdad cultural, igualdad, por supuesto, en la diversidad sexual, igualdad en todas las condiciones humanas. Y no es cierto que Dios, como lo dijeron los espíritus a Kardec, no es cierto que Dios haya creado a unos para ser privilegiados y a otros para ser desafortunados. Eso es una obra humana y le corresponde a los humanos, espíritas y no espíritas, nos corresponde darnos las manos para luchar por todo lo que significa igualdad en la humanidad. Es un proceso lento y difícil, pero que nadie se siente con los brazos cruzados en el nombre del karma o de lo que pudo haber pasado en una vida anterior para silenciarse y para permanecer inactivo ante la necesidad de contribuir para un mundo más igual y más equitativo. Y de esa libertad y de esa libertad y de esa igualdad surge en ese triángulo maravilloso la idea de la fraternidad. Porque la fraternidad, para ser auténtica, tiene que ser entre libres e iguales. La fraternidad no puede estar sobre la base de los desiguales y de las injusticias. Por eso el humanismo espírita es mucho más que ir al centro espírita a oír un mensaje de un espíritu, que es útil, pero que no es suficiente por sí mismo. Espiritismo es doctrina de acción, de transformación. Convoca a todas las personas al cambio. Convoca a la acción. Convoca a sentirnos, no como ovejas de un rebaño balando, sino como águilas volando, para indicar caminos y nuevos horizontes. Yo les invito, amigos míos, y me siento tan complacido de que en la casa de Miguel Vives y a 150 años podamos todos vibrar con este mensaje. Mensaje de humanismo espírita. Humanismo ante la idea de Dios, del espíritu, de la trascendencia, de la reencarnación, de la comunicación, pero sobre todo con una enorme sensibilidad ante el dolor de los que sufren, ante el dolor de los que padecen, ante las tragedias humanas. Que nadie se sienta a gusto mientras haya tanta gente sufriendo. Y el espiritismo es doctrina que nos convoca a eso, a la fuerza del amor convertida en acción. Acción personal para el cambio individual, acción familiar, acción social. Vibremos todos, pues. Vibremos, y les invito a eso, con el transhumanismo interexistencial que nos legó la gran filosofía fundada y codificada por el maestro Allan Kardec. Muchas gracias a todos.